suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. El club pondrá en venta en verano a Frenkie de Jong. Al parecer el centrocampista holandés no quiere bajarse el sueldo y ya está abierto a abandonar el Barcelona en el próximo verano. Ahora entendemos las palabras del otro día de Deco, cuando dijo: yo no vendería a Frenkie de Jong y a Araujo para fichar a Kylian Mbappé. Ojito a este tema, que luego vamos a hablar de él en este vídeo. Y ahora vamos con lo más destacado, la rueda de prensa que dio ayer Robert Lewandowski a un famoso medio culé. El polaco ha hablado de varios temas, haciendo una brutal autocrítica y metiendo una tremenda zasca a Xavi. Muy importante. Vamos a por ello. Sí, claro, es siempre difícil. Sí, estoy hablando sobre primero temporada y segundo año ahora en FC Barcelona. Es completo diferente año. En principio hemos jugado muy bueno, hemos ganado también muchos partidos con muchos goles. En este año es un poquito más difícil, pero está normal en fútbol, está normal. Tenemos que trabajar y siempre estoy positivo sobre el futuro, porque tenemos muy buenos jugadores y tenemos en este momento estamos en un poquito difícil situación, pero tenemos oportunidad jugar hasta el final de temporada y jugar. Si ganamos muchos partidos, tenemos chances para primero en la liga y también tenemos Champions League. Creo que Champions League es muy importante para equipo en este año, en esta temporada. Y ahora tenemos un poquito tiempo para trabajar, para excesos en el entreno, y creo que es muy importante para nosotros. Bueno, es difícil, explico solo en una palabra, sí, es claro, muchas cosas. También tenemos un poquito diferente equipo como en primer año, menos jugadores con experiencia. Ahora tenemos muchos jugadores jóvenes. Claro, jóvenes jugadores tienen mucho potencial, mucho talento, pero al final necesitas también experiencia y en equipo. Con este equipo necesitas un poquito de tiempo para jugar bueno, jugar mejor. Pero sí, sabemos dónde estamos y creo que tenemos un poquito de tiempo hasta el final. Y creo que estoy seguro, podemos ganar mucho partido en esta temporada. Sí, claro, está para mí estaba un momento difícil porque no tenía mucha situación, muchas ocasiones para gol, pero todo el equipo también defensivo perdido muchos goles, en ofensivo no marcado muchos goles. Está para no solo para mí, pero para todo el equipo más difícil para jugar para top nivel, pero creo que como equipo, si vamos a trabajar, estamos trabajando, puede ser en última uno o dos partidos más, si jugamos bien y marcados goles, para confianza, para también paciencia para nosotros, para mí, y espero un dos partidos y luego jugamos solo bueno partido, bueno fútbol. En la liga puede pasar mucho en esta temporada. Sí, claro, ahora tenemos menos 6 puntos a Girona, 8, creo que 8 puntos a Real Madrid, pero tenemos mucho partido. Real Madrid tiene también mucho partido y puede perder muchos puntos, pero primero cosas, nosotros tenemos que jugar mucho mejor y tenemos que ganar
cada partido. Si vamos a ganar muchos partidos, tenemos oportunidad en la liga también. Sí, claro, sabemos que tenemos también Champions League, es muy importante para nosotros, para equipo, para futuro. Creo que está todo posible en esta temporada. Champions League o de partido contra Napoli, creo que más importante es cómo vamos a jugar nosotros. Sí, que Napoli es muy buen equipo, tenéis también problemas en Serie A, pero más importante cómo nosotros vamos a jugar. Sí, vamos a jugar mucho mejor que hasta ahora o antes, estoy seguro que podemos jugar en la próxima ronda. Pero, primera cosa, en la liga también. Primera cosa es nosotros. Y si nosotros jugamos bien, estoy con más calma. Sí, claro que si estás un jugador o entrenador de FC Barcelona o top equipo en Europa, siempre tienes mucha presión, está normal. Pero ahora club, equipo está en un momento más difícil que antes. Que lo dijo con muchos jóvenes jugadores y un lado tienes muchos jugadores jóvenes. Expectivos son siempre muy altos, muy grandes, pero necesitas también ayudan jóvenes jugadores, pero necesitas también jugadores con experiencia, con calidad también, y creo que esta vigilancia entre joven en experiencia jugador es muy importante. Tienes perfecto para vigilancia y una línea. Y sí, por ejemplo, en este año hemos jugado mucho partido desde el año, pero creo que ahora está perfecto momento para jugar no solo bonita fútbol, pero tenemos un poquito de tiempo para trabajar, para físicamente cosas, para táctico cosas que antes no tuvimos tiempo. Y creo que todo es para nosotros en piernas, ¿sabes? Que si tenemos muy buena sensación físicamente, otras cosas son más fácil. Es muy difícil el momento, no solo para los jugadores o para mí, pero para Xavi también. Yo entiendo que es para él. Es de Barcelona, ex jugadores de Barcelona, ahora es un entrenador de FC Barcelona. Es de lado emocional, es muy difícil para Xavi. Pues bien, como hemos escuchado, Lewandowski afirmó que no marcaba porque no le llegaban balones y que tenemos que jugar mejor. Y lleva más razón que un santo. Y ahora sí vamos con el temazo principal. El futuro de Kylian Mbappé sigue dando mucho que hablar. La noticia que salió el otro día de que ya tiene decidido jugar en Madrid, pues se vio claramente que es un bulo más, una cortina de humo. Más de lo mismo de estos 7 años, que va al Madrid, que está fichado y que está en Valdebebas entrenando. Y nada de nada, bulos, bulos y bulos. Lo cierto es que el crack francés no tiene decidido hasta el momento dónde va a jugar la próxima temporada. No desea jugar en el Real Madrid, como afirman los cavernarios. Ahora sí, una fuente parisina muy importante afirma que ha habido una charla recientemente entre Kylian Mbappé y Luis Enrique. Y el astro francés le dijo textualmente al exentrenador del Barcelona: no veo con malos ojos jugar en el Barça la próxima temporada. La misma fuente asegura que Lucho le contestó y le dijo que si finalmente elige jugar en el Barcelona y el Barça pues puede afrontar en verano esta operación, pues va a ser lo mejor para su carrera. El estilo de juego del Barcelona y sobre todo el proyecto lleno de jóvenes talentos, y Kylian Mbappé puede ser perfectamente el líder del nuevo proyecto del FC Barcelona. Otro tema muy importante, los derechos de imagen de Kylian Mbappé. El crack francés jamás cede en este tema. Quiere cobrar el 100% de sus derechos de imagen que le generan cientos de millones al año. En Real Madrid, ningún jugador cobra
ni ha cobrado antes el 100%, ni Cristiano Ronaldo en sus tiempos cobraba el 100% de sus derechos de imagen. Lo máximo que se puede cobrar en el Real Madrid referente a los derechos son el 50%. Y esto puede ser un factor determinante en el futuro de Kylian Mbappé. Y ahora viene lo bueno. La misma fuente va a más y confirma que el Barça va a vender a Frenkie de Jong al PSG por una cifra que rondaría los 100 millones de euros. Y no se descarta la venta de Ronald Araújo al Bayern por una cifra que rondaría los 130 o 150 millones de euros, aparte de otras ventas que son seguras, como el de Rafinha o Ferran Torres, que van a salir seguro el próximo verano. Y la guinda del pastel del posible fichaje de Kylian Mbappé por el Barcelona va a ser el tema de la sociedad anónima. Nuestro presi está pensando seriamente en convertir al Barça en SAD del próximo verano. El 50% va a pertenecer a los socios y el otro 50% a empresas de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. El mismo modelo que el Bayern. Y esto puede ser definitivo referente al fichaje de Kylian Mbappé por el Barça, porque los mismos árabes pueden financiar perfectamente el fichaje de crack francés por el Barça el próximo verano. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!